Trabajo en la denominación de origen Cereza del Jerte, soy la directora técnica y llevo lo que es toda la parte de calidad y la parte de promoción. Esa es mi profesión, aunque en los ratitos libres que tengo soy agricultora. La agricultura para mí lo es todo. Yo desde que nací estoy vinculada al mundo del cerezo. Cuando decidí estudiar ingeniería técnica agrícola, aparte de que me encanta el campo, pues yo creo que lo hice un poco porque necesitaba esa formación técnica. El ser agricultor no es solamente cultivar la tierra, es algo más. Es un privilegio, tiene muchísimo riesgo, pero es un privilegio. O sea, el levantarte, el ser tu propio jefe, eso no está pagado con dinero ninguno. Entonces yo conozco muchas mujeres y cada día más vinculadas al mundo. Además, muchas empresarias agrarias ahora mismo, hay muchas autónomas, agricultoras autónomas. La denominación de origen es totalmente femenina, el equipo técnico somos tres compañeras que somos familia, llevamos desde los inicios trabajando juntas, entonces tenemos ahí un vínculo. Calidad de vida. O sea, yo no me veo viviendo fuera del entorno rural. Para mí el campo nunca me ha atado, al contrario, me ha dado libertad para vivir de una forma, pues vivir muy intensamente la vida.